La denuncia que investiga el juez acusa a Begoña Gómez de valerse de su estatus de esposa del presidente. Ahí la tenemos. Señora Rubio, que es cuando se ha llevado por delante a la monarquía y a gente del PP. Sí, y a Rodrigo Rato, el mismo. Bueno, pero no. Yo valoro mucho el empeño de doña Ana en defender lo indefendible, pero si se ha admitido a trámite es porque hay pruebas es sobreseído. Lo ha admitido a trámite y es que hay tal cantidad de evidencias. ¿De evidencias? Hombre, de titulares pues, de prensa. ¿Pero qué? ¿Cómo que en titulares de prensa? Pero afortunadamente hay un montón de... Pero vamos a ver. Pero ninguna, no lo digas. Vamos a ver. No hace falta que lo refleje con tu comentario. A ver, Ana, por favor. A ver, por favor, el que lo ponga la prensa no significa que solo haya lo que pone la prensa. Si esta señora coge y va y pone una carta diciendo yo amparo a esto, porque soy la mujer del presidente, yo no he puesto nunca ninguna carta amparando a ninguna empresa para que le den subvenciones. A ver, hay una cantidad de evidencias. Una cosa es que las haya sacado la prensa y otra que haya evidencias. Y las hay, Ana. Hombre, bueno, vamos a ver. Bueno, no las hay. Pero pues nada, neguemos ni siquiera, el tribunal ha visto interés, cuáles son los tiempos procesales en este país. Claro, porque no es que eso tiene narices. Es que de verdad, primero, un juez admite a trámite o no una demanda o querella que quiera poner. Según ve si hay indicios para sacarlo. Exacto. Y ve que hay indicios suficientes. Y eso tiene que estar fundado. Y fundado, pero el problema es que no está fundado. Pero Ana dice que no. Ana dice que no. Porque la tierra es plana. Claro. Ni siquiera está fundado. Ni siquiera hay una investigación policial. Y ya está. No hay investigación ni policial ni nada. No hay una investigación policial. Claro, y la tierra es plana. Porque doña ha dicho que la tierra es plana. Y todos nosotros tenemos que creer que la tierra es plana. Donde hay delitos no lo ven. La tierra es plana. Donde hay delitos no lo ven. ¿Pero qué delitos? Sí, ¿pero de qué estás hablando? Dicho, ah, ¿estás hablando de la mujer del presidente? No, no, estoy hablando porque si del, lo ha admitido un juez a trámite, lo ha admitido porque... A ver, vamos, los momento. Vamos por parte. A ver, señor Simón. Por favor, vamos a ver. Primero, a ver si puedo hablar un minuto. Este señor, el juez, ha admitido a trámite esto por algo, porque ve indicios suficientes para que sea investigada. Se ha investigado todo esto. En ese momento, sí, investigado, sí. Vamos a escuchar, y luego habla usted. Yo, de verdad, es que no puedo, no sé cómo explicarte que la tierra no es plana. Es que no puedo explicarte cómo funciona esto, porque el sistema judicial funciona así. Porque yo me parece muy bien que me parece muy bien que niegue la mayor, pero que me deje terminar a mí de hablar, ya está. Entonces, ahora mismo estará en una, pensará que va a hacer una fase de instrucción donde le investigará lo que tenga que investigar la policía judicial, la Guardia Civil o quien corresponda. Y si encuentra indicios de delito, esto seguirá para adelante. Malo es que el presidente del gobierno se coja 5 días para pensar y reflexionar en qué, en si su mujer ha hecho o no ha hecho. O es que tú también vas a decir que los jueces en este país no son independientes, porque puedes decir lo que dice tu presidente, porque puedes decir lo que presidente. ¿A quién pertenece la fiscalía? Pues me parece que muy independiente no suena. Es que es imposible, Estamos en una tertulia. Que no, estamos en una tertulia entre gente educada, que no interrumpe. Efectivamente. ¿Entiendes? Cuando yo te saluda tú, cuando yo termine mi turno de palabra, respondes, pero comprendo que tampoco lo sabes, igual que no sabes lo que significa la judicatura de este país. Madre mía, ni un proceso judicial. Madre mía. Esto es tremendo. Esto es tremendo. No se puede justificar lo injustificable. No se puede. No se puede. Y lo estás intentando. Y desde luego, desviar esto al novio de Ayuso, que ni me va ni me viene, pero el novio de Ayuso. Pero escucha, ¿sabes quién? ¿Sabes quién también? Es que te voy a dar una información que vas a alucinar. No me digas. Verás. Espera. El vecino de abajo de Ayuso no paga la comunidad. Fíjate, ¿qué delincuente? Es un delincuente. Es un delincuente. Que yo y que tenga que estar defendiendo a Ayuso. Es que manda narices la cosa. Es que está defendiendo a Ayuso. Es que no puede ser más. Es que es increíble. Vete al Club de la Comedia. ¿Y Coldo qué tal? ¿Qué tal Coldo? Bien, ¿no? Coldo bien. No puede ser. No, hombre, no. Los payasos están en Moncloa. Es donde están. Los payasos y los cómicos están en Moncloa.